Hola amigos de Miele, hoy vamos a dedicar el programa a uno de los guisos más extendidos y más exquisitos del mundo, el ramen. Vamos a trabajar elaborando primero lo más importante, el caldo de ramen. Luego la panceta típica y por último les voy a mostrar todos los acompañamientos típicos de este guiso tan exquisito. ¿Veis este ramen que tengo aquí? Es falso. ¿Pues están preparados para hacer uno realidad? ¡A cocinar! El ramen varía mucho, depende de la región, por el clima, las tradiciones y la disponibilidad de los ingredientes. En los últimos años, el ramen se ha hecho muy famoso en nuestro país. Lo más importante de un ramen es el caldo. El caldo de ramen tiene tres partes. 1. Un caldo de cerdo. 2. Un caldo dashi. Y 3. Una salsa a base de soja que se llama tare de sugi. ¿Estáis preparadas? Pues empezamos. Para elaborar el fondo de cerdo necesitamos una manita de cerdo cortada por la mitad, un codillo, una carcasa de pollo, 200 gramos de tocino, 2 cebollas partidas por la mitad y con los extremos cortados, media raíz de jengibre con piel, 2 puerros troceados y limpios, 2 zanahorias grandes troceadas con piel, 5 dientes de ajo aplastados, 2 manojos de cebolleta china y 2 manzanas Granny Smith en cuartos. La primera que hice es en una olla poner agua, la manito de cerdo, la carcasa de pollo y el codillo. Para sacarle las impurezas la dejé hervir. Luego cambié el agua y lo dejé 30 minutos a cocción a fuego medio. Mientras, en una sartén he tostado cebolla, jengibre y manzana. Con esto conseguiré potenciar los aromas. Se lo he añadido al caldo, junto con los puerros, las zanahorias, el ajo y las cebolletas. Cocina a fuego lento durante 5 horas. Remueve cada 45 minutos aproximadamente para que no se oscurezcan. Pasado este tiempo, filtrar por un colador de malla fina y tu caldo estará listo. Hagamos la salsa tare. Para ello he mezclado bien 60 ml de salsa de soja oscuro, 60 ml de salsa de soja clara, 125 ml de mirin, 60 ml de vinagre de arroz, 15 ml de aceite de sésamo y 60 ml de agua. En pocos minutos estará lista, reservamos. La base de un buen ramen es su caldo dashi. En una olla ponemos el agua y cocemos durante 15 minutos el kombu lavado a fuego medio-alto pero sin que hierva. Retiramos el kombu e introducimos el katsuobushi, un preparado de atún típico de las salazones japonesas y clave para esta elaboración. Lo cocinamos durante 2 minutos a fuego lento, luego apagamos el fuego y dejamos infusionar durante 5 minutos. Lo colamos y ya está listo. Ya tenemos las tres partes para el buen caldo que vamos a hacer para el ramen. El caldo de cerdo, el dashi y el tare. Lo vamos a juntar todo, lo reservo y vamos a ir con la panceta. Para elaborar la panceta de cerdo chasu necesitamos 1 kilo de panceta de cerdo, una cucharada de sal marina, una cucharada de aceite de sésamo, 480 ml de fondo de pollo, 4 cucharadas de salsa de soja blanca, 2 cucharadas de sake, 2 cucharadas de mirin, una cucharada de azúcar, 5 dientes de ajo aplastados, 5 cebolletas chinas troceadas, 5 centímetros de raíz de jengibre pelada y cortada en rodajas. Precalentar el horno a 230 grados. En la placa de inducción, calentar la bandeja gourmet Miele con un poco de aceite, dorar los ajos machacados, las cebollas chinas y el jengibre. Luego, sellar la panceta, primero por la piel y luego por la base. Y por último, agregar los líquidos previamente mezclados sin tocar la piel. Ponerla en un horno multifunción con aire caliente plus a 230 grados por 30 minutos. Y luego bajarlo a 150 grados y cocinarlo por 2 horas. Dejar reposar, como mínimo 4 horas. Esto garantiza que se quede uniforme y fácil de cortar. Y luego píntalos con la salsa hoisin. Como ven, es laborioso hacer un ramen, pero no te vas a arrepentir y aparte es de esos platos que puedes congelar envasados al vacío y sacar en los días de invierno o cuando hace mucho frío. Como ven, tengo muchísimos ingredientes que son los tradicionales para hacer un buen ramen. Tengo, por ejemplo, pak choi, hojas de mostaza encurtidas, pastel de pescado fundamental, shiitake, la panceta que hicimos, unas cebolletas chinas y un montón de ingredientes más. El guiso es al gusto, así que yo voy a empezar primero con el caldo. Vamos a poner un poco de pak choi para darle frescor. Un poquito de jengibre, que me encanta. Como les dije, un pastel de pescado que no puede faltar. Vamos a poner unos tomatitos cherry para darle también un poco de color.
nuestra panceta que hicimos previamente. Una shiitake. Y ahora voy a poner los huevos macerados. ¿Quieren recordar cómo los hicimos? Para ello necesitamos 4 huevos, 120 ml de salsa de soja, 120 ml de mirin y 360 ml de agua. Tenés que cocer los huevos en el horno a vapor con la función programas automáticos o un horno a vapor a 100 grados por 6 minutos. Los retiramos a un agua a hielo para cortar la cocción. Los pelamos y los sumergimos en una mezcla de agua, soja y mirin dentro de una bolsa de vacío. Los dejamos macerar 12 horas en la nevera y estarán listos. Bueno, ya tengo listo el ramen, lo voy a ir a disfrutar. Y si les ha gustado, espero que nos sigan en las redes sociales. Y que si quieren, me pueden escribir a tuchefmiele@miele.es y voy a estar encantada de contestarles cualquier duda. Así que hasta acá llegó el programa. Les deseo muy buena cocina y hasta pronto.